pueda proponer los mejores hombres y de esa manera podemos seleccionar, estamos hablando de la vicepresidencia, los senadores y los diputados, y que pueda ser lo más democráticos repartidos con las siglas. ¿Quiere decir entonces que ya tiene el nombre pero no la dará? En realidad, cada sigla tiene su propuesta. O sea, aquí tenemos una pequeña dificultad. O sea, muchos me invitan. Por ejemplo, hay como 5 siglas que me está invitando a mi persona. Entonces, pero me pone en la condición diciendo de que yo debo de ir como vicepresidente. Entonces, mi sigla va junto con usted o tal persona lo indica. En ese caso, hay dificultad, lo que significa la unidad de las siglas, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a ir entrando en lo que es el diálogo posteriormente para que entremos. ¿Qué es la mejor? ¿Quién es la persona que mejor puede aportar en favor de Bolivia en este momento tan críticos, sociales, políticos y económicos que estamos viviendo ahora? Ahora, ¿pero usted va a ir por el Partido Demócrata Cristiano o es que también puede ser que cambie de sigla? Verdad, Partido Democrático Cristiano me ha dado la oportunidad. Yo agradezco a Dios igualmente a Partido Demócrata y toda la jovialidad que me ha ofrecido y he trabajado por ellos. Pero en este momento yo lo estoy proponiendo al Partido Demócrata Cristiano de que yo no puedo ir solamente por PDC. Es necesario que nosotros tengamos la unidad de las siglas porque no debemos gestionar, infraccionar nuestros votos porque va a repetir la misma y cuidado que entremos a la segunda vuelta nuevamente, repetir la misma historia posteriormente, considerando que los vocales, yo no entiendo por qué lo puso de 6 años, lo han una. O sea que 6 años no me parece de ninguna manera entendible. Ello debería ser solamente máximo 1 año a 2 años estirando hasta que haya la elección municipal y en el nuevo gobierno puedan tener nueva elección. ¿Cómo es posible que pueda comprometer 2 gestiones en este gobierno de transición? Debería gestionar solamente hasta la elección nada más. Entonces existen cosas bemoles que, verdad, que tengo observado, ¿no? Pero ya que no me hizo participar, bueno, yo lo digo en público, sí, en este programa. ¿Por qué cree que no lo hicieron participar? Lastimosamente existe, ¿no?, también intereses. Yo no entiendo cómo un cívico puede meter los ministros. Cívico debería quedar en su postura de cívico, nada más. Y cumplir su función cívica, así como lo dicen. ¿De dónde dice que lo cívico puede participar en la parte electoral, la parte de intrometer un gobierno, imponer? O ahora, si la parte legislativa sí tiene que hacer, entonces debería participar bien claramente. Ahora, por parte de los partidos del MAS, debería estar castigado, obviamente, debería desaparecer la sigla del MAS y debería ser sancionada. ¿Y cómo lo va a premiar con 2 gestiones más? Estamos premiando 6 años. Entonces, como vocales, entonces en ese sentido, bueno, no tengo nada contra persona, bueno, yo puedo saludar a cualquier persona, pero estamos hablando políticamente e ideológicamente, ¿no es cierto? Y en esta participación ha sido muy parcializada en mi punto de vista. ¿Usted cree que lo discriminaron, lo ignoraron o lo hicieron a un lado? Eso fue la realidad, porque yo últimamente fui invitados por parte de CIDH, que significa Derecho Humano Internacional. Solamente ellos me invitó, por lo tanto yo pude venir. Lo saldo, no sé qué ha pasado. Ahora yo lo dije bien claro a CIDH, sabe que ustedes se han equivocado gravemente, le dije. Y también le dije al señor Almagro, se ha equivocado también muy gravemente hace 2 años, si él hubiese escuchado 21F, Bolivia no hubiese estado en esa tragedia. Debería haber actuado en su momento, no después de haber matado 20 personas, miles de personas lastimadas, económicamente millones de dólares perdidas en Bolivia y aparecerse aquí. ¿Qué ha pasado? Recién a preguntar qué, a nivel consultivo, no puede ser eso, ¿no? Entonces, yo digo que ellos tienen que activarse sus gestiones, actualizarse. Estamos hablando de un país entero, no estamos hablando de una denuncia de una sigla o de un grupo social. Estamos hablando de interés de 11 millones de personas. Entonces, aquí por parte de OEA, en el momento que yo entre al gobierno, voy a enviar a alguna persona para que cambie ese reglamento de OEA. Igualmente, el señor Almagro, lo voy a tener que sentarnos junto. No voy a hablar del negocio porque mal interpreta. Lo voy a hablar de su renuncia del señor Almagro. ¿Por qué, por favor? Porque él, en su momento aquí, cuando vino a Chapares hace un año, él debería haber dicho de que
la reelección no es derecho humano, pero él lo aprobó, a pesar de que hace 2 años y medio él había dicho de que en su foro, en sus reuniones, que derecho humano era, que no era la reelección. Dijo en su video de eso, y posteriormente hace 1 año viene y le da la mano con Evo Morales, y en día de hoy sacan otro video, bueno, en público le dicen que es derecho humano, o sea, que no es derecho humano en la reelección. Entonces, en ese sentido, no puede hacer esa. Por esa razón, yo le dije en una de las prensas, le dije, señores, de OEA, ustedes son unos payasos, le dije. No, entonces, yo voy a tener que ir a hablar la cosa y nuestros delegados internacionales vamos a ir a corregir todo lo que están haciendo, abusos de autoridad y falta de interés y falta de cohesión, lo que es la justicia. Bueno, entonces usted pedirá, si es que llega a ser presidente, irá a la OEA y va a pedir la renuncia de Almagro, si es que él sigue como presidente en ese momento. Así, señor, igualmente el grupo de IDH, CIDH, igualmente aquí yo lo pido, la renuncia del señor fiscal general, que no actuó de nada, se escondió, derecho humano, no sé quién representa a quién en Bolivia, de misma manera. ¿Quién es el defensor del pueblo? También yo solicito su renuncia correspondiente. Voy a leer mensajes del soberano, permítame por favor. Desde La Paz, yo sugiero a Don Chi que su vicepresidente sea John Arandia, haría un buen equipo, dicen. ¿Le gusta a John Arandia? ¿Lo conoce? ¿Qué le parece, por favor, como un potencial candidato a la vicepresidencia suya? Sí, mucho me ha sugerido. Me parece excelente persona, buen entrevistador, él me entrevistó, le felicité a él porque, bueno, yo no lo conocía, pero me hizo una excelente entrevista, muy buena táctica de hablar y hace que uno pueda exponer de una manera muy natural, como si estuviera conversando, no me hizo poner nervioso en ningún momento. Me pareció muy bien y le felicité a él, que ha sido uno de los mejores entrevistadores de Bolivia. Y al menos, bueno, yo no lo conozco muy bien a La Paz, cómo es la simpatía de él aquí en Ciudad de La Paz, en zona interna, en nuestros sectores interior del país, como mencionamos. Entonces, yo lo tengo entendido de que existe muy buena aceptación. Entonces, muchos me han sugerido que podría ser el binomio, pero mi postura es así. Yo lo dejo a las siglas que queramos entrar en la alianza, que uno de ellos lo propongan, nombre de él, y que pongamos en la mesa y entremos en el diálogo, hagamos la evaluación, y quién de ellos, tal vez alguna entrevista, tal vez sí tiene que hacer una especie de entrevista de competencia y con jurados que nosotros podamos seleccionar, que participen los sindicatos, etcétera, y que nuestros participantes de la vicepresidencia sea elegido el que pueda mejor aportar, indiferente a lo que sea la familia, excluyendo lo que es la simpatía personal o amistad que tenga, sino una persona que realmente pueda acompañar una fórmula, que sepa tener la relación internacional, sepa de las leyes, que sepa realmente la necesidad de nuestra población indígena, campesina, que en estos días han sido engañados brutalmente en todas zonas. Tanta mentira que lo he escuchado, que vienen engañando de que le va a quitar su bono dignidad, o que bono de vejez, que va a quitar su bono Juancito Pinto si es que no sale a hacer la marcha. O sea, todo eso es mentira que lo han dicho, ¿no? Entonces, una persona que entienda. Doctor Chi, permítame, usted me dice que John Arandia se someta como a un examen, que le pregunte lo que sabe, lo que no sabe. En el caso suyo, ¿usted cómo llegó a la candidatura a la presidencia? ¿Fue un examen así? Sí, yo fui sometido a 4 postulantes dentro de PDC. Había un diputado de Cochabamba, otro representante de Beni, y bueno, no quiero mencionar su nombre porque es una persona muy ilustre en Bolivia, un expresidente y mi persona, ¿no? Entonces había una comisión en PDC y que evaluó, ¿no? Casi un mes estaba evaluando hasta que ya por parte de órgano electoral le dio visto bueno que ya me puede meter en lugar de Jaime Paz. O sea, yo lo sabía de que yo podía ser uno de los candidatos. Bien, voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo los mensajes del soberano.
Desde Santa Cruz, castigo para los anteriores postulantes por pelear como niños de kinder antes de las elecciones. Que no vuelvan a postular ahora que den paso a la gente nueva que no tenga trayectoria política. Si no respetamos la ley, estamos en lo mismo. El MAS debe perder su sigla por el fraude, dicen. Desde Charagua, ahora el mensaje. En mi opinión, sería mejor a Camacho como presidente y Pumare como vicepresidente, dicen de Charagua. Desde Caranavi, el mensaje. Buenas noches desde Caranavi, soy Silvia Quispe. Mi propuesta es que Andrónico Rodríguez participe. Desde Cochabamba, en el trópico hay gente inocente que está sufriendo escasez de alimentos. No dejan salir, piden carnet de afiliación. Por favor, ayúdennos, dicen desde El Chapare. Desde Sucre, le toca ya a Samuel, fue el opositor 14 años, además apoyó la unidad. Los otros dividieron el voto, son también responsables de lo que pasó. Fuerza Samuel. Bueno, ponemos la imagen de los que podrían ser los candidatos a la presidencia. Vamos a poner, por favor. Ahí están ellos. Vamos a ver lo que ocurre finalmente. Señor Chi, ¿se pone algún plazo usted, y con esto cierro, por favor, para ver si logra un frente de unidad o si directamente ya se habilita usted? Sí, es necesario que... Yo voy a insistir de que es necesario tener un frente de unidad de varias siglas. Todas aquellas personas que me ofrecieron el puesto de la candidatura presidencial, yo voy a intentar lo máximo, que deje un poquito el espacio de la vicepresidencia, que entremos en el consenso. Todo lo que significa la senatura y la diputación, incluso estamos hablando de lo que es la gobernación y alcaldía, podamos entrar un consenso. Yo lo pido así humildemente a todos, y que construyamos una Bolivia transformada y unida, que con sangre, con lágrima, todo el pueblo boliviano ha proclamado. Entonces, yo me siento de que debo ser un luchador para la unidad de Bolivia. Ahora, usted, para este frente de unidad que quiere gestionar, ¿necesariamente usted debe ser candidato a la presidencia o no? En realidad, existe un mérito ganado en favor de PDC. Entonces, existe un matriz que vengo. O sea, si es que yo dejaría, terminaría perjudicando gravemente al partido de PDC, que ya luchó juntamente con mi persona. Entonces, tampoco yo puedo dejar a PDC, tampoco yo puedo decir de que sabe que yo voy a salir solamente con PDC si estamos proclamando la unidad de las siglas. Muy bien. Le agradezco mucho su presencia esta noche en No Mentiras. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Ahí está la presencia del doctor Chi Yun-chun. Vamos a hacer una pausa en No Mentiras y vamos a volver conversando con Marco Antonio Pumari. Vamos a ver qué pasa con él, sus posibilidades, sus decisiones.